Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite. Y chicos, en este vídeo vamos a hablar sobre la estatua de la fundación y sobre las grietas que tiene esta estatua, puesto que puede ser destruida muy muy pronto debido también a los terremotos que están sucediendo dentro del mapa de Fortnite. Antes que nada chicos, te recuerdo que si eres nuevo en este canal, que te suscribas porque de esta forma ayudas muchísimo a que este canal siga creciendo y sobre todo estarás 100% enterado sobre cualquier noticia o novedad de Fortnite, como por ejemplo esta de aquí. Así que ya sabes, suscríbete al canal. Bueno chicos, ya nos encontramos en el mapa de Fortnite y nos dirigimos hacia la estatua de la fundación. Esta estatua chicos tiene grietas por toda la parte, ahora lo veréis, tiene grietas por todas partes. Y esto se debe porque ha sido construida con mano de obra barata, que esto ya lo decía el científico en la primera misión que tenemos de los 7, ¿vale? Como podéis ver, está lleno de grietas y bueno, esto no ha sido provocado por los terremotos. Si hubiese sido provocado por los terremotos, quizás se hubiese notado más o quizás se hubiese visto en alguna parte de la estatua incluso. Lo que sí sabemos, chicos, es que próximamente tendremos terremotos también por esta zona de aquí, ¿vale? Por esta zona del santuario, y puede que estos terremotos pues terminen haciendo, teniendo aquí lugar con algo en concreto, ¿vale? Que hagan que esta zona, bueno, que este monumento, se termine destruyendo del todo. Por el momento no se sabe nada, si hay los archivos de juego no hay nada sobre la estatua ni nada respecto a ella, porque esta grieta, ya os digo yo que esto lleva todo pues desde el principio de la temporada, es decir, desde diciembre llega todo agrietado. De hecho tengo fotos de diciembre de la parte delantera de cuando he hecho alguna miniatura, porque quería comprobar de si era verdad así, y bueno, pues se ve básicamente toda esta zona de aquí delante agrietada, ¿vale? Todo esto de aquí se ve todo agrietado, ¿vale? Y tú, si tú, te recuerdo que te dirijas ahora mismo a la tienda de objetos de Fortnite y en apoyo a un creador escribas el código sin sangre, porque de esta forma ayudas y apoyas muchísimo este canal. Así que ya sabes, en apoyo a un creador ahora mismo, código sin sangre. Esta zona chicos, como podéis ver, guarda bastante misterio, puesto que esto de aquí abajo es una sala, pero está cerrada, aquí no se puede entrar, no hay nada dentro de momento. Pero puede que esto en el futuro pues se vaya modificando, por ejemplo si la estatua se termina destruyendo, cambie la ubicación, cambie mucho esta zona de aquí, puede que se construya aquí incluso un objeto, puede que se construya un edificio aquí encima. Quién sabe chicos, esta zona seguramente va a cambiar en el futuro, eso ya os lo aseguro 100%, ya que esta zona puede que cambie todas las temporadas incluso, o puede que directamente cambie una vez que se caiga la estatua, para siempre, lo que sea chicos. Pero es casi que 100% seguro que la estatua de la fundación va a ser destruida. ¿Cuándo? Pues a saber chicos, pero es casi que seguro que esta estatua va a ser destruida en el futuro de Fortnite. Así que nada más chicos, simplemente quiero hacer este vídeo para deciros que prontito puede que nos podamos despedir de esta estatua. Pues el HC menos chicos, que es una bonita ubicación y es una bonita referencia a los 7 dentro de Fortnite. Y bueno, pues nada chicos, si os ha gustado este vídeo, reventad ese botón de like, suscríbete si aún no estás. Y nada más, en apoyo a un creador, código sin sangre. Hasta otra vez, gente. Adiós.